hacía bastante que no venía, y más por esta pandemia que hay, pero bueno, y muy contento porque podemos volver a la cancha, podemos estar en donde nos gusta y donde siempre estuvimos, ¿no? Así que la verdad que estoy bastante contento porque volvieron la gente acá de Argentino a reflotar el básquet de primera, como lo hicieron cuando hace no sé cuántos 2001, años. Ya, 2001, ya, ya pasó 20 años ya. 20 años. No, infernal. 20 años. Y bueno, la verdad que en ese momento se dijo de reflotar el básquet, como dije antes, y ahora lo están haciendo después de un par de años que no jugaron. La verdad que me pone muy contento. Fabián, un centenario, ¿qué torneo juega? Nosotros jugamos la Liga Avos, o sea, del oeste de santafesino. Juega, bueno, los tres equipos de Galvez: Centenario, César, Santa Paula, San Jorge, Sastre, San Vicente, María Juana, el Trébol, los dos equipos de Carlos Pellegrini y Cañada Rosquín. Somos 11 equipos. Y bueno, torneo. Sí, o sea, se juega todo contra todo, es lindo, y después hay playoff, así que nos estamos preparando para eso, y también nos estamos preparando, o sea, es todo un proyecto hacia el Federativo C para poder estar en competencia con los clubes de la provincia, ¿no? Te pregunto, sobre todo en este equipo que vino esta noche aquí, hay, bueno, jugadores, quizá el grueso es Vence, pero tenés algunos jugadores por año, ¿no? Sí. Hoy el chico Joaquín Sosa, el 11, él es U21 y bueno, es de Correntino. Ya, nosotros ya habíamos traído al otro chico, el número 15, Santiago Feldman. Yo lo habíamos traído y como se venía de corriente con el padre, me preguntó si podía traer un compañero que vino ayer. Entrenó, me gustó muchísimo y a nosotros nos viene bien un U21 porque puede jugar en U19. Entonces creería que lo vamos a dejar. Tengo que hablar esta noche bien con los dirigentes para ver qué es lo que va a hacer, pero a mí me gustó mucho la actitud también en defensa y todas esas cosas. Y después, bueno, el número 12 es Nahuel Mas, que es de Rosario. También ese ya está incorporado al equipo. Y mañana viene un chico que es de Zárate, que es Julián Pinto, que también juega externo, corredor, tirador. Estamos buscando una característica de juego de mayor dinámica, como se juega hoy en día al básquet. Y ver qué es lo que vamos a necesitar a un futuro provincial. Fabián, vos conocés muy bien y creo que Galvez siempre tuvo su historia de básquet. ¿Sigue teniendo esa pasión? Sí, esto lo aplacó un poco la pandemia. Vos fíjate que Santa Paula no juega el federal. Ceci, bueno, unos cuantos problemas económicos por el tema de la pileta climatizada. Hace un par de años le voló el techo, tuvieron que hacer todo nuevo. Hoy tienen la cancha bastante deteriorada, el piso, pero ya lo tienen pago, o sea que lo van a cambiar. Ellos se quedaron también, llevan un par de chicos, pero vinieron dos chicos de Córdoba y ahora llevan un chico también de Córdoba que estaba jugando en María Juana, que es pivot. Y bueno, y con eso van a afrontar la liga de acá a, porque ellos también dicen que van a jugar federativo, así que de acá a noviembre, y después verán, a ver, o juntarán plata para traer algún jugador. Pero está lindo, se está armando lindo. Por ejemplo, en Americano de Pellegrini llevaron un par de jugadores, el Trébol llevó un par de jugadores, Cañada Rosquín, bueno, 4 o 5 jugadores, porque no, el hermano de Mainoldi, que está en Cañada Rosquín, es en Cañada de Gómez, es técnico ahí en Cañada Rosquín, y bueno, le armó un proyecto y lleva jugadores de Cañada de Gómez,
entonces se va a poner bastante competitivo, así que espero que los jugadores, yo, todos estemos a la altura del torneo, ¿no? Fabián, gracias y un recuerdo siempre de toda la gente del básquet de San Carlos. No, la verdad que el agradecido soy yo de que en esa época me hayan elegido para venir. Y bueno, muchos recuerdos acá, sé que no es lindo hablar, pero sé que en estos tiempos fallecieron un par de personas muy, gracias, me ponen la piel de gallina, muy allegada, que nos acompañaban a todos lados, estaban siempre con nosotros. Y bueno, es algo lindo, recuerdo lindo, pero o sea, no es nada lindo que haya pasado esto. Pero bueno, le dejo un saludo enorme a toda la gente de San Carlos. Siempre me ha recibido bien y espero que yo jugando al básquet le haya dado satisfacciones para la gente.